Muy bien, ya vamos llegando. Okay. ¿Cómo vamos? Hoy sí, ¿verdad? Algunos ya están entrando. Vamos a ver y esperemos que con esto pues le ayude a los demás compañeros que están teniendo el inconveniente. Y volveré a mandar todo, pues lo que es el link de Zoom. Y prosigamos, ¿verdad? Proseguimos. Ahí está. El link de Zoom, lo que es el meeting ID y el password, ¿verdad? Así que vamos a proseguir. Puede ser, ¿verdad? Que estén utilizando otro correo que no esté registrado en la cuenta, pero en realidad si no es el correo para la activación, no funcionaría. Pero vamos a ver, ¿verdad? Esperemos que no... Que no les dé más problemas con eso. Siguen entrando. Ya hay 12. Ok. 13. Muy bien. Y esperemos que ya no les dé problemita, ¿verdad? Así que vamos comenzando entonces. Por acá. Ok. So let's see, right? What we have. Veamos lo que tenemos. Pues si gustan regresamos, es un poco tarde. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a preguntar acá, ¿verdad? Vamos a compartir. Who wants to be a volunteer? ¿Quién quiere ser un voluntario? Nadie quiere ser voluntario. Nadie. Yo. Yo. Okay, go ahead. Rachel, so what's your name? I am Mario Rivas. All right. How do you spell your last name? It's R A D A S. Oh, you are going to tell me your last name, Rodriguez? Rivas. Rivas. What do you spell? Okay, I heard Rodriguez. Let's see, once again, Rivas, okay? Okay, so, okay. R A B. No, R. La I siempre se me olvida. F G. A. R A B A S. Okay, es cuando usted le duele mucho algo. Ay, ¿verdad? La I. Ay, muy bien. Excelente. Gracias por ser el primero, ¿verdad? ¿Quién quiere okay. seguir? Pues escojo a alguien. Escogemos a alguien. Sí. Vamos, uno, dos, tres. ¿Y por qué se van? Miren, los voy a regañar ahora porque algunos se salen. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Alguien levantó la mano? Ah, Carlitos, vamos. What's your name? Carlos. All right. I'm Carlos, right? You can say it. I'm Carlos. Okay. So tell me, Carlos, how do you spell your name? No, it's T-A-R-L-O-R. Okay, S, right? Because it's the S, it's Carlos, right? S. All right, good job, thank you.
You see? That's good. Someone else? ¿Alguien más? Yo a Gaby la veo con ganas de participar. Let's see, Gaby. Okay, Gaby, what's your name? La Molina. All right. So how do you spell your last name? Your last name is M-O-R-I-N-A. All right, good job. This one, right? Exaggerate this pronunciation. L. 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 Good job, Gaby. Excellent. Mm. Someone else that who would like to participate, or I can choose someone from the public. Mm-hmm. ¿Alguien más que quiera participar? ¿O puedo escoger a alguien? Oh, go ahead, James. Tell me, what's your name? I am Jaime. Good job. How do you spell your name? Last name, J-A-I-M-E. Good job. Thank you. Yes, James, right? Mr. Jaime, that's wonderful. So unfortunately, right, we can't do it on the groups due to that issue that some of you were having access. I hope that tomorrow you don't have it. But do you have any question regarding to this? ¿Tienen alguna pregunta concerniente a esto? Antes de que continuemos. Nope. Nope. All right. So if there are no questions, let's go right to the very deep statements and questions, right? As you might be able to see here, we have Mr. William Shakespeare, which is the famous to be or not to be, right? That's the question. Have you read that that book, some of you? Aquí tenemos al señor Shakespeare, ¿verdad? Con aquella famosa, el ser o no ser, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Leyeron ustedes ese libro? ¿No? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Les gusta leer? No, me van a decir. ¿No? ¿Sí? Cuéntame. No. No. Alguien bastante sincero, ¿verdad? No. Pero fíjense que aquí tienen que leer, ¿verdad? Van a tener que leer mucho para aprender muchas cosas. Así que let's try to work on that habit. Vamos a tener que trabajar un poquito en ese hábito. So we are going to have the personal pronouns, the structure, and the uses, right? So let's get started with the very first step, the personal pronouns, right? Y miren qué chiquito está esto. The personal pronouns, right? Personal pronouns. So you're gonna have the personal pronouns, which they are I, you, we, they, he, she, and it, right? So you have these personal pronouns. I, you, I, we, you, they, we, he, she, okay, and it. Right. So which is the meaning, yo, ¿verdad? Este es yo, este será tú, o bueno, se lo voy a poner aquí más abajito después de este, porque ya van a ver el porqué. Y acá vamos a tener nosotros, ¿verdad? Nosotros, aquí tenemos ellos. O en este caso, ellas. ¿Verdad? Y aquí también puede ser nosotras. Nosotras. Ustedes. Corríjame si esto está mal, ¿verdad? Estoy casi. Si hay por aquí un profesor de lengua española, me corrigí. No va. Está bien. Pues arriba va. El ustedes creo que estaría mal porque creo que es tú o usted. ¿Quién es tú? Ah, cuidado con eso, ¿verdad? Esos son posesivos.
¿verdad? Este es, tienen que recordar algo, este you tiene una forma bastante especial porque es la primera persona en singular y puede ser la segunda persona en plural. Permítame un segundo, I want to accommodate myself. Regálenme un segundito, me voy a acomodar. I have knee problems and I cannot be in the same position all of the time. So, sorry about that. Let's see. En el caso del you, están los dos. Puede ser el tú en la primera persona, en la segunda persona, perdón, singular, y puede ser ustedes en la segunda persona plural. Entonces, tiene esos dos usos. No siempre va a ser solo tú o usted. Nosotros lo utilizamos más que todo para tú o usted, pero en muchas ocasiones también se utiliza para ustedes, ¿verdad? Entonces, es en las dos formas, ¿verdad? Vea, vamos a ver eso. Bueno. Y aquí tenemos pues ya los meanings and let's get started. Those ones are personal pronouns, right? So in the personal pronouns, we are going to know some of them as the first and second person singular, and we are going to know the second person plural and the third person singular, right? So let's divide it then within colors, right? Let's give it them colors so you can have a better perspective on it. Oh my God. Perdóneme, I so, well, I, it's a real pain in the neck, this mouse. Crazy thing. It drives me really crazy. Este mouse como que me quiere volver un poquito cucu, ¿verdad? Let's see. The green ones are going to be the first and the second person singular. The purple ones are going to be the second person plural. And the light blue color, it's going to be the third person singular. ¿Qué tenemos acá, verdad? Dijimos que los íbamos a poner un poquito de colores. El I y el you, ellos conforman la primera y la segunda persona en singular. Primera persona I, segunda persona you. Las dos son en singular. Ahora bien, las moraditas dijimos que iban a ser las plurales, ¿verdad? Las segundas personas en plural. Nosotros vamos a tener el we, el they y el you, ¿verdad? Entonces ellos están incluidos en la segunda persona en plural. Los celestitos son las terceras personas en singular. En estos tenemos he, she, and it. Este you, cuando nosotros estamos hablando de un grupo de personas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces en los trabajos nosotros decimos aquellos, ¿verdad? De un cierto grupo, porque prácticamente así nos referimos a algunas personas en nuestro español latino, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad? Los del área de mantenimiento, ¿verdad? Los del área de bodega, aquellos. Pero si ya están en un grupo, ¿verdad? Ellos todos juntos. Un grupo podría ser de dos o más personas, cinco, digámoslo así, y ustedes le dicen, ustedes son de bodega, ¿verdad? Es ahí donde se aplica la segunda persona plural. Ustedes, ¿verdad? Son de bodega. Así sí, nosotros somos, ¿verdad? Y así sucesivamente. En el caso del you, es cuando solamente se está refiriendo a una sola persona. Tú o usted. Aquí va a depender de cómo usted esté tratando a la persona, ¿verdad? Si se conocen, se va a traducir como tú. Si no se conocen, se traduce como usted, ¿verdad? Así funciona. Las terceras personas son ellos. Él, ella y eso. Eso, ¿verdad? Como aquella famosa película que hay por ahí, se utiliza para cosas y animales, ¿verdad? Por lo general, si usted quiere quitarle, ¿verdad?, el it y darle el nombre del objeto del cual está hablando, puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo. Pronombres personales, ¿verdad? ¿Por qué se llaman pronombres personales? Porque sustituyen al nombre. El pronombre sustituye al nombre, ¿verdad? Entonces ellos están sustituyendo un nombre.
¿verdad? En el caso del I, sustituye a mi nombre, por ejemplo, ¿verdad? Marta, yo, ¿verdad? Mi persona. Tú, se estaría hablando, por ejemplo, de Carlitos, ¿verdad? Nosotros, toda la clase, ¿verdad? Todos los que estamos en la conferencia. Ellos, digamos que estuvieran en un grupo de tres, ¿verdad? El otro grupo que no es el mío, sino que el grupo uno, por decirlo así, ¿verdad? Ustedes, cuando yo no estoy incluida, ¿verdad? Solamente son ustedes los que están en la conferencia. Él, por ejemplo, si estuviéramos hablando de Jonathan, ¿verdad? Ella, si nosotros estuviéramos hablando de Gaby. Eso, si nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, solamente del documento, ¿verdad? Del que yo tengo acá. ¿Qué sería eso? ¿Verdad? Sería una cosa prácticamente, ¿verdad? Un documento virtual. Así funcionan ellos. Entonces, no sé si tienen preguntas con respecto a esto. Todo bien. Todo bien, excelente. Entonces, avancemos. Vámonos con el verbo be. Right. Verb be. Verb be. And here we have the state of being, right? Y este sería el verbo de los estados, ¿verdad? The state of being. And the verb be, it's gonna be divided in am, right? Let's have a comma. Am is are, right? So, y aquí tenemos nuestro verbo be. Y así se va a dividir. Am is are, ¿verdad? Am, is, are. Y era la pregunta que ustedes me hacían. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Vamos a eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Y me voy a traer los pronombres personales hacia acá abajo. Permítanme. Vamos. El am, is, and are. Voy a borrarles esta parte. Y ahora vamos a ver cómo se utilizan. I, it's gonna be with am. You, it's gonna be with are. Right? Then we are gonna have the we. And we are gonna have they. We are gonna have you. We are going to have is, right? Is. We are going to have she. And we are going to have is. Right? And there we go. That's the way that you are going to use it. What do they mean in Spanish, right? Yo soy, ¿verdad? Yo estoy. Tú eres o tú estás, ¿verdad? Ahí puede ser el usted, ¿verdad? Si usted así lo desea. Depende de lo que usted desea ver. Nosotros, ¿verdad? Somos un... Nosotros estamos. Veamos, ellos son y ellos están. ¿Verdad? Ustedes son y también tenemos ustedes están. ¿Verdad? Él es o él está. Ella es o ella está. Eso es o eso está. ¿Verdad? Y aquí tenemos el meaning ya en Spanish, right? From the personal pronouns. I am, you are, we are, they are, you are, he is, she is, it is.
¿verdad? Y tenemos acá nuestros pronombres personales junto o acompañado con el verbo be, que decíamos que era am, is, or are, y con su respectivo significado a nuestro querido español, ¿verdad? Questions regarding to this. Do you have any questions? Yes, no? Is there any question? Jonathan, tell me. Una pregunta. Todos estos ya son, digamos así, predeterminados. No podríamos usarlo como, por ejemplo, we eats. No. No podríamos usar el no. Continúe, por favor, continúe, dígame. Por ejemplo, utilizar we is o we are. Uh-huh. Ya son predeterminados así como usted los ha puesto ahí. Ya están así, ¿verdad? Ya son ellos de esa manera. El verbo be es intransferible. Entonces nosotros no podemos compartir los, bueno, lo que es la forma del be. No se comparte, son exclusivos el uno para el otro. Dígame, Silvia. Quisiera saber también si se pueden abreviar. Sí, se pueden hacer las abreviaciones. Claro que sí. Bueno, en este caso no se llaman abreviaciones, ¿verdad? Ellos se llaman contracciones. Cuando nosotros hablamos de una abbreviation, es cuando usted tiene las siglas, ¿verdad? De algo. Entonces acá nosotros las conocemos como contracciones. Déjenme ponérselas acá a la par de ellas. Se los voy a dividir por medio de unos slashes, well, hyphens, ¿verdad? Se los voy a dividir por medio de unos guiones. ¿Saben? Para que lo puedan ver. Miren, acá mi ordenador me saca lo que es el acento, ¿verdad? No me saca el apóstrofe o el apóstrofo. El apóstrofe es recto, ¿verdad? Es una línea, así nada más. Entonces, aquí no me lo saca. Si alguien tiene un ordenador que esté completamente solo en Spanish, es al 39, ¿verdad? Ustedes lo pueden sacar de esa manera si hacen su trabajo, ¿verdad? Dentro de un ordenador, o hay que buscarlo si estamos desde un teléfono móvil, ¿verdad? Hay que buscarlo en la sección de caracteres especiales del teclado. Así que para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien. Ok. Miren qué es lo que estoy haciendo acá. Okay. Muy bien, y aquí tenemos las contracciones a la par de lo que es el meaning en Spanish, ¿verdad? Ese es el que veíamos anteriormente en nuestro diálogo. I'm, your, we're, no weird, ¿verdad? De extraños, we're, they're, your, his, she's, it's, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a ellos y sus contracciones. Pueden utilizar la contracción, definitivamente sí lo pueden hacer, ¿verdad? Hablando, escribiendo, a menos que el ejercicio así se lo pida, háganlo. Si están haciendo una carta o un correo electrónico, no, ¿verdad? Ahí sí que no, porque no es elegante, tampoco es respetuoso, ¿verdad? Así se considera. Dentro de lo que es la escritura. ¿Por qué? Aunque no sepa, ¿verdad? No lo sabemos. Solo sabemos que ya está estructurado de esa manera en la forma de escribir. Veamos acá. ¿Preguntas con esto? Yo tengo una pregunta. Diga.
¿cómo se podría hacer para diferenciar cuando el you are se está usando para singular o para plural? O depende del contexto del cual a usted le estén hablando, ¿verdad? O sea que para diferenciarlo ya sería una oración completa. Ya sería una oración completa, correcto. Vale. Es en el contexto que usted esté hablando. Si usted vale. Solamente está con una persona, ya sabemos que es la singular. Pero si están hablando de otro grupo, ya sabemos que estamos hablando de un plural. Vale, gracias. Ya saben. ¿Alguien más pregunta con respecto a esto? Sí, podríamos hacer algunas oraciones para practicar. Sí, sí se puede. Ya las vamos a hacer. Ya les voy a hacer el patrón acá también, para que ustedes lo tengan. Por lo general, algunos aprenden mejor con patrón, pero otros solamente ya, they catch it in the air. So, that it will be for you. Si no hay más preguntas acerca de esto, pasamos a hacer los patrones ya de las oraciones. ¿Sí? Ok, muy bien. Vámonos entonces a las affirmative sentences. In the affirmative sentences, you are going to have the subject, or in this case, right, the personal pronoun. Personal pronoun plus the verb be plus a complement, right? Plus a point. Aquí tenemos. Plus the point at the end. Quito. Veamos acá. Plus the point at the end. So let's see that we are going to have a person, right? Let's see. Juan, right, is tall. Por ejemplo, Juan es alto, ¿verdad? Estamos escribiendo, describiendo pues a una persona, literalmente. Y aquí tiene el sujeto, que es Juan. Y tenemos pues el is, que es el verbo be, y tall. ¿Por qué is? Porque Juan es un él, ¿verdad? Let's do that with the personal pronoun. He is tall. And we are still talking about Juan, right? Y seguimos hablando acerca de Juan, ¿verdad? ¿Puede hacerlo con la contracción? Sí, puede. Vamos a separar con un forward slash. Is tall, right? Y ahí tenemos una oración por el momento, ¿verdad? Con Juan. Hagamos una con nosotros, right? Hagamos una con nosotros. We are in the park, for example. Nosotros estamos en el parque, ¿verdad? ¿Puede hacer la contracción? Sí, usted puede. We are in the park, ¿verdad? Y ahí lo tiene. Siempre, por favor, recuerden ponerle el puntito al final. Que si no le pone el puntito al final, le van a decir a dónde continúa su oración. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está. Tenemos un par de oraciones con lo que son las afirmativas. Entonces va a ser el sujeto, que también puede ser un pronombre personal, que es lo que nosotros tenemos acá, o podemos tener el nombre de la persona, más el verbo be, más un complemento, más el puntito, ¿verdad? Si queremos utilizar con esto, con eso, ¿verdad? Podría decir, it is hot today, por ejemplo. Let's do it like that. It is hot today. Y si lo queremos hacer con contracción, pues sí, también se puede, ¿verdad? It's hot today, ¿verdad? It's hot today. Está caliente el día de hoy, ¿verdad? Está haciendo calor. Entonces acá tenemos un eso. ¿Y por qué un eso, teacher? Porque estamos hablando del clima, ¿verdad? Y el clima literalmente, pues no es una persona, sino que lo percibimos con nuestros sentidos.
¿verdad? Lo percibimos de manera sensorial. Entonces, cuando ya son cosas sensoriales, ¿verdad? Que se puede percibir por medio del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, etcétera, ahí pues podemos utilizar el verbo be libremente, ¿verdad? Y aquí tenemos una con it's. Questions. No questions. Y pues nos llegó la hora, ¿verdad? A este momento. Ya se nos acabó el tiempo y espero que hayan aprendido algo nuevo. Por favor, practiquen el abecedario, ¿verdad? En sus casitas. Vamos a continuar el día de mañana. Espero verlos. So, have a good night. Rest and relax. Have a sweet dreams. Any question, hit me up on WhatsApp, right? And I hope to see you tomorrow. What's a pleasure to see you. Take care. Thank you. When it's something you, or drink a coffee, right? Bye-bye. Take care.